Bueno, hoy les voy a hacer unas banderillas y vamos a ocupar. Yo tengo aquí 8 winnies, 8 salchichas. Aquí en Juárez se le dice winnie, pero en otros lados es salchicha. Y tenemos palillos para banderillas o para elotes. Voy a ocupar harina para hot cakes, una taza de harina, media taza, perdón, de harina de maíz, que es la más seca, por eso se las puse aquí para que la miren. Media tacita de leche o la necesaria. Una cucharadita de polvo para hornear o royal. Una cucharadita de azúcar y una cucharadita de sal. Entonces vamos a ocupar el aceite el necesario y yo lo voy a hacer aquí la mezcla. Y ahorita les voy a enseñar un tip para que no batallen al momento de embarrarlos. Vamos a poner, acá tengo mayonesa, mostaza y catsup, que es con lo que se decora al final. Vamos a poner la media taza de harina de maíz. Y vamos a poner una taza de harina para hot cakes. Como esta es media, vamos a poner dos. Miren, ahí va una. Déjenme para acá para que se mire. Ahí está, son dos chiquitas porque es una taza entera. Vamos a agregar, así es una cucharadita cafetera, pero como yo no la encontré, pues por eso le estoy mostrando la sopera. El azúcar, y le vamos a agregar la sal, así de esto de sal, y ya tengo yo el aceite precalentándose. Vamos a agregar la media tacita de leche. Y vamos a hacer la mezcla. Si le hace falta leche, pues yo le voy a ir poniendo. Si le hace falta, miren. Aquí agarré otra poquita más de leche y se la vamos a poner. Casi fue la media tacita más. Vamos a ocupar una taza y media de leche. Voy a agregarle más leche. Bueno, pues miren, ya quedó nuestra mezcla. Así es como nos debe de quedar. En total me llevé una taza, 200 mililitros de leche. Miren, esta es la consistencia. Entonces, este es el truco que les digo. Lo ponen en un vaso donde quepa el winnie, donde lo tape. Y aquí voy a poner yo la mezcla. Porque vamos a sumergir nuestro winnie a la mezcla. Por eso nos tiene que quedar así, no tan espesa ni tan aguada. Ahorita le quito esa, nada más era para mostrarles. Y miren, así le pongo yo los palillos. Agarro muy bien el winnie y se lo trato de poner por en medio. Ir dándole así vueltecitas, ir acomodándolo para que no se nos vaya a romper el winnie. Sí se abre, pero muy poquito, miren. Vamos a macizarlo bien. Y ahí está, miren, aquí este entró mal porque está chueco el winnie. Pero así le vamos a hacer con todos hasta terminar. Bueno, miren, aquí las voy a ir metiendo, como les comenté, así. Y vamos a sumergir la banderilla. Y le vamos a hacer así, le vamos a quitar el exceso de harina. Yo las voy a ir insertando aquí para que se vayan escurriendo el exceso de aceite. Así, y ahora la vamos a llevar al aceite. Y ahora vamos a meterla en el aceite. Ah, ya las moví. Y le vamos a hacer así, para no usar tanto aceite. Así la vamos a bañar. Se van a cocer, yo tengo a fuego bajo para que no se quemen y se cosan arrebatadas. Así la vamos a dejar por unos 7 minutos a fuego bajo para que se cocine bien.
Dice, mira. Así. Y así le vamos a hacer con todas hasta terminar. Bueno, miren, ya estuvieron. Yo las puse aquí en un papel absorbente. Y ahora vamos a decorarlas. Vamos a ponerle mayonesa. Como les digo, este es gusto de cada quien, ¿eh? A nosotros así nos gusta. Y catsup. Miren. Y pues esta es mi receta de banderilla. Ya saben, si les gustó, ayúdenme a compartir. Compartan la página, compartan los videos. Y suscríbanse a mi canal de Cocinando con Antonia Lozoya en YouTube. Y ya saben lo que siempre les digo, que si no tienen que salir de su casa, no salgan. Y si salen, cuídense mucho. Y que Dios me los bendiga. Y lo voy a partir para que miren. Para que miren cómo quedaron por dentro. Porque si le doy la mordida, pues me voy a quemar. Miren. Bien cocinaditas y bien ricas.